en operativo llevado a cabo por instrucciones del señor ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, Ejército de República Dominicana, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, incautaron luego de una ardua labor de inteligencia en la playa Punta Luna, provincia de Montecristi, la cantidad de 180 sacos de ajo de procedencia extranjera con un peso aproximadamente de 22 libras cada uno, los cuales se encontraron en unos matorrales de la playa antes mencionada, presumiblemente luego de haber sido introducido desde el vecino país de Haití. La mercancía incautada se encuentra en la base interagencial de la Jabón para los fines correspondientes.